Pues si de trayectoria se trata y de hablar de un hombre que conozca muy bien la música, que se haya dedicado a estudiar cada nota, cada detalle de la vida, de la música, por supuesto, de la larga vida que queremos dedicarle a esta bella arte, pues tenemos que hablar de un hombre que para fortuna nuestra es colombiano y que no solamente ha hecho producciones para artistas de aquí, sino para artistas también de otra parte del mundo. Es hora de darle la bienvenida en Noches de Plancha, en esta noche tan especial, al maestro Diego Galé. Maestro, buenas noches, qué rico que nos saca el ratico, bienvenido a Noches de Plancha. Muchísimas gracias, Juliana, para mí es un placer. Es más placer, maestro, verlo. Primero cuéntenos, ¿dónde está pasando estos días de cuarentena? ¿Se está cuidando? Claro que sí, estoy aquí en Miami, radico aquí en la ciudad de Miami y encerrado en casa. En este momento me encuentro en el estudio de grabación que tengo aquí en la casa y pues la ha pasado haciendo música. Maestro, bueno, mire, yo ahorita cuando lo presentaba decía que un hombre que conoce muy bien la música, pero no solamente que la conoce porque la ha estudiado, sino porque por sus venas corre la música. Es que hablar de Galé, escuchar el apellido Galé, es inmediatamente pensar en música. Así es. Venimos haciendo música, yo creo, ya desde la parte familiar, desde mi padre Jaime Galé, que es cantante romántico, y con el grupo Galé ya con una trayectoria de 30 años. Te quiero contar que en estos momentos también terminamos una producción precisamente de música a planchar, se llama Romance en Salsa, que es un proyecto de codiscos donde están participando muchos cantantes internacionales. Bueno, ¿nos puede adelantar un poquito de eso que se está haciendo o esperamos a que definitivamente sea sorpresa? No, ya el día de hoy lanzamos una canción que se llama Quererte a Ti. ¡Súper! No sé si la recuerdas. Pero si usted me canta un pedacito también, maestro, ¿cómo no lo voy a aprovechar a esta hora? Ajá. La hicimos con Willy González, esta canción que fue un clásico. Maravillosa. Sí, una canción. Maestro, suena igualmente, muy bueno. Igualmente muchas canciones grabamos en esta producción musical, tanto con Willy González como artistas como Ismael Miranda. Maía también participó en esta producción musical. Muchos artistas, Charlie Aponte, cantante que era del Gran Combo de Puerto Rico. Entonces es un álbum muy completo que quisimos traerle a toda la gente que de pronto no conoce esta música de planchar. Sí, y a la gente que se disfruta la música romántica de planchar, pues volvernos a traerlo en nuevas versiones. Pues maestro, nos alegra mucho que la música romántica, por supuesto, permanezca vigente, más que la música romántica, es el sentimiento que también encontramos en la salsa. Pero ya que nos adelantó un poquito y que sabemos que vamos a empezar a escuchar parte de esa producción que se hizo, ¿dónde la vamos a escuchar? ¿A través de redes sociales? Cuéntenos un poquito para que todos podamos estar muy pendientes. A través de redes sociales, a través de todas las, lo que son el canal de YouTube de Diego Galé, igualmente el de Codiscos, y vamos a estar lanzando lo nuevo de esta producción y lo nuevo del grupo Galé, que también es una canción que se llama Prohibido, sí, que estará saliendo ya la próxima semana. Entonces, pues venimos con mucha sorpresa. Ahora que estamos en casa, estamos aprovechando lo máximo posible para llevarle a todos ustedes toda esta música. Pues se nota, maestro, no que quietos. Le ha rendido el tiempo. Yo sé que no ha perdido tiempo y que ahí está dedicado, como siempre, a la música. Lo queríamos saludar y saber cómo está. Muchísimas aunque no nos gracias. Veamos siempre, nos alegra saber que sigue en pro de la música y que sabemos que en sus manos habrá larga vida para la música. Maestro, le mandamos un abrazo virtual desde su Medellín. Muchísimas gracias, Juliana. Un abrazo para ustedes, un abrazo para mi gente de Medellín, que amo tanto. Un abrazo, maestro. Gracias por habernos acompañado. Ahí teníamos al maestro Diego Galé, un hombre que sí sabe de música y que ha luchado siempre por este género, por la salsa. Ahorita nos contaba también metido en la música romántica, así que muy pendientes de él.